The Galapagos Islands off Ecuador provided vital evidence for evolution that Charles Darwin set out in his book On the Origin of Species. But nowadays, the islands face a huge threat, the introduction of alien species, which are tipping the balance of local ecosystem. More than 200,000 people visit the islands every year, but that's not the only risk factor. There's also been an increase in the island's population. Un turista viene con su equipaje, con sus maletas, con su equipo, con su cámara, pero un residente, una persona que es transeúnte, podemos ser eventualmente vectores mucho más complejos de controlar porque traemos desde el continente a veces alimentos o requerimos de otro tipo de insumos que un turista no los trae. Y por eso el problema del control de las especies invasoras es un ejercicio que debe enfocarse mucho en los puertos. Y por ello, el gobierno nacional está haciendo los esfuerzos para que Galápagos tenga un muelle propio que le permita tener una carga que no se contamine y que sea un punto en donde se pueda hacer un control cuarentenario con mayor rigurosidad. Legally, the islands are considered to be a national park, which helps them protect their fragile environment. Los chivos, por ejemplo, fue un problema enorme. Poblaron las islas a un nivel de llevar a casi la extinción de gran parte de las especies de tortugas y otras aves y otros animales. La erradicación de roedores en algunas islas, en algunos lugares en donde estaba la hormiga colorada y se ha hecho ejercicios fuertes de erradicación, no se los ha vuelto a detectar. Tenemos un problema con la mosca, las filornis, que se están haciendo experimentos para controlar el desarrollo de esta mosca que afecta particularmente a los pinzones. Y en temas de plantas, tenemos varias especies como la mora, como la guayaba, que si bien en el continente son plantas que generan mucha economía, acá afectan al tema de los cultivos. Authorities are working hand in hand with the Agency for Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos, a newly created body that has helped establish more efficient control strategies in the past year. Todo el control en puertos, en aeropuertos, en equipajes, en carga, en vuelos comerciales, en vuelos logísticos. Y hay un importante incremento en el nivel de detección de especies que ingresan. Y por otro lado, se está trabajando en la erradicación, que esto es un poco más un trabajo conjunto con el Parque Nacional, pero permanente. La inspección no necesariamente es el 100% del éxito del control, pero evitar que ingrese un microorganismo o cosas así es un ejercicio muy complejo. If you're lucky enough to visit the Galapagos Islands, remember that introduction of forbidden species is heavily penalized. Abiding with the law helps protect this place that has such importance for science.